Okay, everyone, can you hear me? Hello? Okay. Hello, Sandra. Hello. How are you doing today? Hello. How are you doing today, Sandra? I'm fine. Okay, you're fine. That's great to hear. Thank you. Okay, so let's see who is also here. Let's see. Oh, Allison. Allison, good evening. How are you doing today? Hi, life. You're fine. Okay. You're fine. Okay. Good. Evelyn, how are you doing today? I am good. You're doing well. Okay. That's great. Marvin, how are you doing today? How are you doing today, Marvin? Disculpe, no logro distinguir la The question? How are you doing today? How are you doing today? ¿Cómo estás hoy? Okay, I'm fine, thank you. Okay, that's good. All right. So remember, everyone, when someone asks you, how are you doing today? ¿Cómo están hoy? Okay? So los americanos les pueden preguntar, how are you doing? Or what's up? How are you doing today? Hay muchas formas de decir, ¿cómo estás? Okay? Entonces tienen que aprenderse todas esas frases. Especialmente, yo sé que cuesta, pero por eso también yo les hablo un poco rápido, ¿no? Porque es la velocidad en la que les van a preguntar. ¿Ok? Entonces, how are you doing today? ¿Cómo están hoy? ¿Ok? Tienen que habituar sus oídos a eso. ¿Ok? ¿Pero todos me escuchan bien? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Hoy estoy ocupando un nuevo micrófono. I'm using a new microphone today. Ok, estoy ocupando este micrófono por si no se habían dado cuenta. Sí, el otro micrófono, pues, lamentablemente murió. It died. Ok, entonces, otro equipo. Así que espero que me escuchen bien. Veamos. René, how are you doing today? I'm fine. You're fine? Ok, great. Awesome. All right. What about, let's see, who else is here? Okay, I believe that's it, everyone. Okay, so everyone, how was your weekend? How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Esta es otra frase que deben aprenderse. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mm-hmm. Sandra, how was your weekend? Okay, it was good. All right, that's great. Okay, it was good. Okay, what did you do? Yeah. What did you do? ¿Qué hiciste? I got visited my family. Oh, okay. I visited my family. Yeah. I visited my family. Okay, that's great. Visité a mi familia. Okay. Visité a mi familia. Okay, perfecto. Visited my family. That's great. René, what did you do on the weekend? What did you do? My weekend. My weekend was very boring. Very boring? Why? Yeah. Why? Porque I don't know. Maybe the quarantine. Quarantine? Yeah, the quarantine. Okay. Quarantine. Mm-hmm. The quarantine, yeah. Quarantine, yeah. The quarantine has brought many problems. La cuarentena ha traído muchos problemas, definitivamente. Ok, cuarentena. The quarantine felt like this. Cuarentena, ok. Quarantine. So the quarantine has brought many problems. La cuarentena ha traído muchos problemas al país. Ok. Pero hay que, pues, seguir adelante, ¿no? We have to move forward. Yeah, but it's necessary. It's necessary, right, exactly. So we have to move forward. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Ok, perfecto. Veamos. Oh, ok. Jay Díaz. ¿Quién es Jay Díaz? ¿Es primera vez? ¿O es otra cuenta, un estudiante que ya ha estado aquí? ¿Quién es Jay Díaz? J. Díaz. Ok, no sirve el micrófono, al parecer. Okay. Okay. Yo soy 20. ¿Cómo? 20. Oh, okay. Sí. Okay, muy bien.
Entonces, veamos qué más. Betty, how are you doing today? Good evening. Good evening. How are you doing today? ¿Cómo estás? I'm fine. You're fine. Okay, that's great. All right. So, let's see who else is here. Okay, just all those. Okay, so who's ready to learn English? Are you ready to learn English? Yes? Okay, great. Yes, I got a guess. All right. So you can also, if you don't want to say yes, you can just raise your hand, okay? You know, with the reaction, you can just do that, right? You can raise your hand. Acuérdense que puede levantar la manita con el en Zoom aquí. Así que si no quieren decir yes, porque cansa mucho decir yes, pueden levantar la manita. Así que no hay problema. Okay. Antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿me escuchan bien todos? Yes. Ok, perfecto. Yes. Ok, muy bien. Ah, ok, ahí está levantando la manita, muy bien. Ah, pues ya aprendieron cómo levantar la manita, muy bien, los felicito. Vamos a ver quién más. Oh, Noria, good evening. How are you doing today? Good evening. Good evening, Noria. That's good to hear from you, ok? ¿Qué tal tu fin de semana? How was your weekend? Very fun. Very fun, okay. Very fun. Why fun? What did you do? ¿Qué hiciste? Family time. Okay, so what do you say? So just a second. Let me just mute the others, okay? So what you were saying, Noria? Okay. Family time. Pasé tiempo con mi familia. I spend time. Okay. I spend time. Pasé tiempo. Okay, I spend time. Pasé tiempo. Okay, muy bien. I spend time. Pasé tiempo. Okay, perfecto. Muy with bien. Family. With my family. Okay, pasé. I spend time with my family. Okay, perfecto. Thank you very much, Noria. Okay. Y bueno, ¿quién ya terminó la sección 1 completamente? Porque ahora vamos a empezar la sección 2. ¿Quién ya terminó la sección 1 por completo? Ok. Sí, la mayoría debe haberlo terminado, pero si no lo han hecho, tenemos que apurarnos, ¿no? Porque de esta semana en adelante vamos a hacer 2 secciones por semana. O sea, así que vamos a ir muy rápido. Tenemos que ir más rápido. Ok. Especialmente porque, sí, creo que el 3 de abril termina este curso. ¿Ok? Entonces, 3 de abril. Tenemos aquí unos 18 días aproximadamente. Así entonces tenemos que apurarnos. Ok, entonces empecemos con la clase, shall we? ¿Ok? Vamos a ver, aquí les tengo el curso. Denme un segundo en lo que se carga. Ok, perfecto. Muy bien, aquí tenemos el objetivo de la lección, ¿no? ¿Quién me lo quiere leer? Hi. Ok, René, sure. Ok, great. Ok. By the end of this class, you will learn vocabulary for this constant part of the body. Ok, perfect. So, by the end of this class, you will learn vocabulary for discussing parts of the body. Ok. Vamos a discutir partes del cuerpo. Así que veamos un poco de algunas partes del cuerpo para ver qué se recuerdan. Ok, denme un segundo. Voy a compartir el whiteboard. Ok, enlistemos algunas partes del cuerpo. ¿Cómo saben? ¿Cómo se dice cabeza en inglés? Head. Cabeza, head, ok, great. Head, ok. ¿Ojos? Eyes. Eyes, sería eyes. Eyes, ok. Entonces, cuando uno se lastima los ojos, recuerden que dicen eye, ¿no? Eye. Ok, perfecto. Luego tenemos boca. Mouth. 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 Decimos mouth. Con F, acuérdense que la TH es... Ok, déjenme un segundo, voy a mutearlos a todos porque están haciendo mucho ruido. Bueno. Uno a uno, ahí que puede encender su micrófono. ¿Cómo se dice boca? Mouth. Mouth. Exacto, mouth. Exacto. Entonces la TH se pronuncia como una F. Mouth.
Ok, perfecto. Vamos a ver este. ¿Qué tal? Ok. Veamos este brazo. ¿Cómo se dice brazo? Arm, exacto. ¿Codo? Arm. ¿Codo? ¿Cómo se dice codo? Elbow. Elbow, ok, perfect. ¿Cómo se dice hombro? Shoulder, ok. Shoulder, hombre, ok. Hombro, shoulder, ok. Vamos a ver qué otra parte del cuerpo tenemos. Oh, nariz. Nariz. Nose. Ok, nose. ¿No van a decir? No sé. Ok. Nose. Ok, perfecto. Vamos a ver qué otra parte del cuerpo tenemos. Oh, ok. Pierna. Leg, ok. Pie. Foot, ok. ¿Cuál me dijeron? Ok, so pie es foot, ok. ¿Y pies cuál es? Feet. Sí, exacto. Entonces foot es singular y foot es singular y feet es plural. Muy bien, perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué más. ¿Qué tal? Vamos a ver este dedos. Fingers, ok, perfecto. ¿Cómo se dice uñas? ¿Cómo? Nails, ok. Nuevamente se le dice fingernails, ok. Ustedes pueden decirle nails si quieren, pero no les recomiendo decir nails. ¿Por qué? Porque nails también significa clavos. Mira lo que está haciendo la Sam. Ok, ¿no? Ok, I will mute you again. So, decimos que nails significa clavos también. Entonces no van a decir me pinté los clavos, ¿no? No van a decir eso. Nuevamente se dice fingernails para que se pueda hacer esa diferencia. ¿Ok? Ese énfasis de que son las uñas, los dedos, y no solamente los clavos, ¿ok? Entonces ten ese cuidado. Someone needs noise. ¿Cómo? Someone is very noisy. Oh, yeah. Yeah, today is the coronavirus problem. Okay, es por el coronavirus. Todos están bastante alebrestados. Okay. Maybe she was drinking. Yeah, drinking a lot of, I don't know, beer the from Corona. Yeah, Corona beer. Yeah. Corona beer. Okay, perfecto. Muy bien. Entonces, sí, no, el Corona beer, la cerveza Corona no ayuda. Okay. Veamos, ¿qué otra parte del cuerpo? Vamos a ver. Espalda. Espalda, back. Perfecto. Espalda, back. Perfecto. Espalda, back. ¿Qué más? Knees. Oh. Knees, yeah. Knees. Between your feet and can I say this? It's the middle point in your legs. Oh, the middle point of your leg. Yeah. Okay. ¿Puedes describirlo? Rodillas. Oh, the knees, yes. 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 Knees. Yes. Yeah, right. Knees. Okay, sí, rodillas, sí. Sí, cuando me decías en medio de los pies, yo me quedé como que, ¿qué? Esto es medio de la pierna, no de los pies. Knees. Yes. Ok, rodillas, sorry, sí. I was confused to say. Okay, no te preocupes, sí. Por eso también me había confundido, en medio del pie. En medio de la pierna, ok. Muy bien, entonces era knees. Ok. También, podemos decir, debajo de la entrepierna. ¿Cómo se dice entrepierna? Entrepierna, ¿cómo se dice? Se dice thigh. Thigh, ¿ok? Entonces, entrepierna, thighs. ¿Ok? Entonces, puedes decir below the thighs. Debajo de las entrepiernas, que serían las rodillas, ¿ok? The knees. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. Head. Ok, head, ¿qué está? Sí, está. ¿Qué otra parte me falta? Ah, oreja. Yeah, that's ankle. Great. Oh, ankle. Yeah, ankle. Eso sería tobillo, ankle. Ankle, tobillo, muy bien. Oreja.
Okay, so let's see, tobillo, ankle. Luego tenemos oreja, sería este ear. Mm-hmm. Eyebrow and eyelid. Okay, eyelid. Okay, eyelid, ese, ¿cómo se llama esta cosa? La pestaña. Pestaña. No, no es pestaña, pestaña, sí. Este sería, no, pero eso serían eyebrows. La, no, sería ajá. esto, la cosa. No es la pestaña. No es la ceja. Párpado es la cosa. Párpado. Se me olvidan las palabras en español, sí. Párpado, eyelid. Tenemos eyelash. Eyelash y son las, ¿cómo se llama esta? Las cejas, ¿cuáles son? Pestañas, ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eyelash, pestañas, eyelid, párpados, oreja, ear, tobillo, ankle, y wow, tenemos mucho vocabulario, ¿no? Entonces, creo que esto va a ser bastante sencillo. Ya se sabe la mayoría de vocabulario, así que podemos avanzar bastante rápido. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Oh, cierto, también tenemos el eyebrow. Eyebrows sería ceja. Ceja. Ceja, eyebrow, ok. Eyelash sería pestaña, eyelid sería párpados, oreja, ear, tobillo, ankle, entrepierna, thigh, knees, rodillas, espalda, back, dedos, fingers, pies, feet, pie, foot, pierna, leg, nariz, nose, hombro, shoulder, codo, elbow, brazo, arm, boca, mouth, ojos, eye y cabeza, head, ok. Esas creo que son la mayoría de las partes del cuerpo, así que creo que nos va a ser muy fácil el ejercicio, ¿ok? Perfecto. Entonces, volvamos a la página, a la plataforma, y veamos qué cosas tenemos que aprender, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos bastante sencillo esta imagen, ¿no? Vamos a ver cuáles nos faltaron. Ok, entonces decíamos que ya teníamos el back, ok, back ya teníamos, tenemos el shoulder, oh, chest, ok, pecho, ok, esa nos faltó. Chest, ok. Que ese nos había faltado, ¿cierto? Entonces, el chest sería el pecho. El chest sería pecho. Ok, stomach. Ok, perfecto, stomach. Esto también te nos faltó. Esto sería estómago. The throat. Ok. Garganta. The throat, garganta, exacto. Eso sí nos faltó, ¿cierto? Throat. Se pronuncia throat, garganta. Garganta, throat. Ok, the throat, la garganta. Oh, the neck, cierto, nos faltó el cuello, the neck. Neck. Ok, the neck, sí, creo. Creo que bueno que nosotros ya nacimos completos, porque si tenemos que crear seres humanos, ya lo hubiéramos regado. Nos harían falta varias partes del cuerpo. Un Frankenstein. Sí, tipo transforme. Nos faltó el estómago, el pecho, la garganta, el cuello. Sí, eso hubiera sido and raro. The toots. Oh, cierto. Sí, ven lo que digo. Sí, se nos olvida todas las partes. Entonces, the tooth. For the smile and tongue. Exacto. Oh, la lengua también no hubiera podemos comer. Ok, entonces sería serían los dientes. Muy bien. Sería the tongue. Uh-huh, perfecto. Entonces sería tongue. Sería lengua. Muy bien. Oh, ok. Este tema es the wrist. Wrist es muñeca. Ok. Wrist es muñeca, entonces, wrist, aquí está, muñeca. Pero es muñeca de esto, ¿no? No van a decir, le compré a mi sobrina una wrist, una muñeca de esta, ¿verdad? Porque si no, como que le hubieran comprado un brazo. Muñeca de esas, de lo que para niños se dice doll, ¿ok? Así que no confunda muñeca del brazo con muñeca del juguete, ¿ok? El juguete sería doll. Entonces sería toy doll. Sería muñeca. What is tune? Tune? Ajá. Okay, aquí por la mano. Okay, wait a second. Sí, por la mano. Ah, the thumb. Okay. Thumb. Eso sería pulgar. Ah. The thumb es el pulgar. Pulgar, thumb, okay? Por eso también decimos denle un like o un manito dedito arriba. Pulgar arriba, decimos thumbs up.
¿ok? Así decimos en inglés, thumbs up. Deme un dedito arriba o un pulgar arriba, ¿no? Thumbs up. Un like. ¿Ok? Give me thumbs up. Así que cuando alguien le diga, dime un thumbs up, tienen que hacer esto. ¿Ok? Entonces, thumb sería pulgar. Tenemos la mano. ¿Ok? No dijimos mano, ¿verdad? Nos faltaron muchas partes del cuerpo. So, hand, mano. Ok, no, hicimos un transformer incompleto aquí. Estábamos hablando de los dedos, pero no de la mano. No sé en qué estábamos pensando. Ok, luego tenemos the leg, que es la pierna, the knee, la rodilla, y luego the ankle. Ok, que es el tobillo. Foot, feet. Oh, ok, nos faltaron los toes. Ok, toes serían los dedos de los pies. De los pies, ok. ¿Algo más que nos falta? ¿O tengan alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está perfecto? ¿Sí? ¿Hola, me escuchan? Sí. Ok, perfecto. Sí, pensé que había congelado algo porque nadie me respondía. Ok. Va, perdón. ¿Sí, René? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? La frente. No. Oh, ok, la frente. No dicen front. Ok, frente se dice forehead. Forehead sería la frente. Forehead, exacto. Forehead, frente. Ok, sí. Ya me había preocupado, pensé que se había filtrado esa cosa. Okay. Oh, el stomach sería el estómago. Aquí está el estómago. La tenemos acá. Aquí está el estómago. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Ombligo. Ah, ombligo. Ok, ¿quién sabe cómo se dice ombligo? Ich habe eine Sache in Deutsch. Es Nibel. Ya, navel. Yes, navel. Exacto, sí. Navel. Perfecto, ombligo, navel. Ok. Perfecto. Así, entonces, como, así como en alemán. Sí, muy parecido. Así como alemán. En alemán me recuerda porque se dice Nibel. En alemán sí, se dice Nibel, pero Nibel, bien sí, parecido. Nibel. Muy parecido, definitivamente. Así que el alemán ayuda a aprender inglés, al parecer. Ok, perfecto. Muchas gracias por ese dato. Ok, veamos. Ok, by the way, William, how are you doing today? ¿Cómo estás ahora, William? What's good? I'm very good. You're very good, all right. Yes, I'm healing. I'm healing my foot. I'm healing my foot healing because. Your foot? Okay. Yes, 5 you months your ago, foot? I had a fracture. Yes, I had fracture a surgery. Right. Bad. But I'm good. But I'm good right now. Okay, I'm glad. Okay, I hope that you heal up very quickly. Okay, espero que te sanes los dedos de los pies bastante rápido. Okay. Okay. Entonces, thank cuídate you. Mucho, William. Okay. At least right now we have thank the you. Coronavirus and you can rest. Aprovecha lo del coronavirus que ahorita ya van a cancelar muchos trabajos, no solamente los viejos. Que las personas mayores, sino que en poco tiempo todas las empresas van a cerrar y van a tener que trabajar de casa. ¿Okay? Así que ustedes son los primeros en hacer cosas en línea, así que pueden sentirse orgullosos de eso. ¿Okay? Ya están aprendiendo inglés en línea, así que después van a trabajar en línea. ¿Okay? Ya, entonces ya van más avanzados que los demás. Ok, perfecto. Entonces, sí, creo que eso sería todo por este vocabulario. Entonces, pasemos a lo siguiente. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Sí, aquí tenemos todos los vocabularios. Sí, este video ya no. Esto ya vimos las partes del cuerpo, ¿ok? Entonces, vimos que el cuerpo tiene muchísimas partes y tenemos que tener cuidado de aprendernos todas, porque si no vamos a crear un transformer todo malo. No vamos a crear un ser humano. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Así que, ese objetivo ya lo logramos. Los felicito, chicos. Hicieron un excelente trabajo. Les doy un A+. ¿Ok? Los felicito. Ahora bien, veamos. Osmin, ¿puedes leer el objetivo nuevo? Ok. By the end of the class, you will learn how to use have plus noun and feel plus adjective to express health problems. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, perfect. Thank you very much, Osmin. Okay, that was great. Great pronunciation. Okay, entonces aprenderemos ahora a utilizar la estructura tengo más sustantivo y siento más adjetivo. Okay,
para expresar problemas de salud. ¿Ok? Entonces, sí, practicaremos una conversación. Así que aquí vamos a aprender a decir, no tengo el coronavirus. Así que no al coronavirus. ¿Ok? I don't have the coronavirus. I don't feel like I have the coronavirus. ¿Ok? Entonces, veamos aquí cómo sería. Deme un segundo. ¿Ok? Vamos a ver aquí cómo expresar diferentes padecimientos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos primero la conversación. Así que necesito a alguien que se llame, bueno, que se llame, que diga la parte de Brian y la parte de Kenichi. ¿Ok? ¿Quién quiere ser Brian y quién quiere ser Kenichi? ¿Ok? ¿Quién quiere ser Brian? I'm Brian. Okay. I'm Brian. ¿Ok? Great. So you're Brian. ¿Ok? What about Kenichi? Kenichi. Kenichi? Ok, perfect. Great. So, let's start. ¿Ok? Ok, so unmute yourself, please. Así que pueden activar su micrófono. Los acabo de mutear a todos para que las dejaran hablar tranquilas. Ok. Entonces, okay. Brian. Brian, tienes el micrófono silenciado, creo. Tienen que activar el micrófono. Ya lo activé. Ok, entonces, Brian, ¿quién me puede leer la primera parte? Brian. Hey. Oh, ok, hey, Kenichi, ok. Hey, Kenichi. How are you? How are you? Ok, great. Oh, I'm not so good, actually. Oh, I'm not so good, actually. Ok, antes de que pasemos a más, ¿qué significa actually? Actual, actualidad. No, significa, actually significa la verdad es que. A la, o, la verdad es que o a la verdad. La verdad es que okay. O a la verdad. Oh, no. O significa, está bien, sería, no estoy muy bien la verdad. ¿Ok? La verdad. No, eso significa actually. Así como cuando nosotros decimos, pa, no me siento muy bien, es la mera verdad. Ok, es la mera verdad, sí, es la mera verdad. Es la mera verdad, exacto. Entonces, aquí tenemos un problema de que muchas personas se confunden con actually, de que significa ajá. Actualmente. Y eso no es, ajá. Es la mera verdad, la verdad es que, la verdad, todo eso es actually. La verdad es que... ¿Cómo se dice actualmente? Actualmente se dice actualmente. Currently. Currently. Actualmente, currently. Nada que ver, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, aquí son, se le llama un... cognado falso o un falso amigo. Se le llaman amigos falsos a las palabras que suenan muy parecidas en inglés y español, pero no significan lo mismo, sino que significan cosas diferentes. Son falsos amigos o falsos cognados. ¿Okay? Así que actually significa a la verdad. Y actualmente sería currently. ¿Ok? Ok, entonces, ¿pueden proseguir, por favor, Brian y Kenichi? Why? Why? Mm-hmm. What's the matter? Mm-hmm. Well, I have a headache and mm-hmm. a backache. Mm-hmm. Maybe you are. Maybe you have the flu. The coronavirus. Okay, el coronavirus. Eso es lo que dicen ahora. Medio tienen un dolor de cabeza, una fiebre o ya le está dando una tos, ya todos piensan que tienen el coronavirus. Yeah, yeah. Ok, entonces sí, conozco muchas personas que okay. tienen una gripe normal desde varios días y todos asustan cuando estornudan o algo. Así que no, ahorita no hay casos de coronavirus, solo tenemos gripe. Ok, entonces maybe you just have the flu. Ok, perfecto, okay. Gripe, flu, gripe. Muy bien. ¿La siguiente parte? Ok, no, I think. I just feel a little homesick for Japan. Brian? That's too bad, but maybe I can help. Let's have lunch at a new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Vaya, entonces ya se siente mejor, así que ya no lo va a invitar. Porque él quería hacerlo sentir mejor invitándolo. Así que como ya se siente mejor,
Ya no la va a invitar. Ok, ya hizo. No quería pagar la cuenta. Sí, no quería pagar la cuenta, exacto. Ok, muy bien. Entonces, veamos un poco el vocabulario de aquí, ¿ok? Entonces decimos que actually significa la verdad es que, a la verdad es la mera verdad. Eso significa actually, ¿ok? Luego tenemos what's the matter. ¿Qué significa what's the matter? ¿Alguien que me puede decir? ¿Qué es lo que pasa o qué te pasa? ¿Cuál es el problema o qué te pasa? Exacto. ¿Qué es el problema? ¿Qué te pasa? ¿Ok? ¿Qué te pasa? Entonces recuerden que en español se pueden decir de varias maneras las frases en inglés, ¿ok? No hay una frase específica. Tienen que aprenderse la forma natural en español y la forma natural en inglés para que puedan comprender. Entonces, what's the matter? ¿Cuál es el problema o qué te pasa? ¿Ok? ¿Qué te pasa? Okay. Entonces luego tenemos a headache. Un headache se refiere a dolor de cabeza. ¿Ok? Entonces sería aquí headache, dolor de cabeza. ¿Ok? Dolor de cabeza, headache. Luego tenemos backache. ¿Backache? ¿Qué backache? ¿Te acuerdas? Si headache es dolor de cabeza, ¿qué backache? Dolor de espalda. Dolor de espalda, muy bien. Dolor de espalda, perfecto. ¿Ok? ¿Qué sería the flu? No, no es el coronavirus. Gripe. Ok, gripe. Exacto. Gripe. Ok, perfecto. Eso sería the flu, sería gripe. Tal vez tengas gripe. Tal vez tenga gripe, muy bien. Maybe you have the flu. Tal vez tenga gripe. So dice, no, I think I just feel a little homesick, ok? Feel a little homesick. ¿Qué significa eso? Es como un poco de nostalgia por Japón. Uh-huh. Ya, básicamente es eso. Feel a little homesick. ¿Ok? Siento un poco de nostalgia. Sí, me siento nostálgico. ¿Ok? Siento un poco de nostalgia. ¿Ok? Por Japón. ¿Ok? Entonces, siento un poco de nostalgia por Japón. Entonces, al parecer, él viajó antes de que Japón tuviera casos de coronavirus y ahora no puede regresar a su país. Ok, entonces se puede sentir nostálgico. Entonces se siente homesick, se siente nostálgico por su país. Okay. Muy bien, entonces, I feel a little homesick, I feel a little sick. Ok, me siento un poco. Feel a little, me siento un poco. Me siento un poco. Y de ahí dice, se enfermo, sick, nostálgico, homesick. Y ahí se añade esto en las frases, ¿no? Ok. Luego tenemos that's too bad. ¿Qué es that's too bad? ¿That's too bad qué es? Yo lo entiendo como a veces malo como, también. Hey, qué mal. Hey, qué mal, sí, exacto. Hey, qué mal. Oh, qué mal. That's too bad. Oh, qué mal, sí. Perfecto. Oh, that's too bad. Qué mal. Ok, perfecto. But maybe I can help. Tal vez pueda ayudarte. Tal vez pueda ayudarte, exacto. Entonces, maybe I can help. Tal vez pueda ayudarte. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. Ok, almorcemos en ese nuevo restaurante japonés. Ok, let's have lunch at. Ok, let's have lunch at. Es una manera de decirle a alguien que los invitan a almorzar. ¿Ok? Te invito a almorzar. Let's have lunch at. Almorzar en. Entonces, cuando quieran invitar a alguien, tienen que decirle, let's have lunch at. ¿Ok? Te invito a almorzar. Teacher. ¿Sí? That's too bad. Es te invito a almorzar, está diciendo, ¿verdad? Let's have lunch at, ¿sí? Te invito a almorzar en. Y luego dicen, ¿a dónde? Let's have lunch. Oh, ya. Yeah. Okay. Te puede decir también almorcemos, okay. Pero la traducción sería más como te invito a almorzar. Ok. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. Okay. Te invito a almorzar en ese restaurante japonés. That's a great idea. Thanks, Brian. Esa es una excelente idea. That's a great idea. Es una excelente idea. Ok, entonces tenemos that's a great idea. That's a great idea. Esa es una excelente idea. Esa es una excelente, excelente idea. Ok, perfecto. That's a great idea. Y luego, thanks, Brian. I feel better already. Ya me siento mejor. I feel better already. Ya me siento mejor. Así que algo que deben recordar es already significa ya. Ok, already. Ya. Yeah. I feel better already. Ya me siento mejor. Already. Ya. Yeah. Okay,
¿Alguna otra pregunta del vocabulario? ¿O cualquier pregunta relacionada con esto? ¿Hablen hoy o caen para siempre? ¿Alguien? ¿No? ¿Todo bien? Ya. Yeah. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, me imagino que ya todo lo tienen claro, ¿ok? Perfecto. Entonces, esperemos que ahora tengan un 10 en todos los exámenes de esta plataforma, ¿ok? De esta sección. Claro, okay. Como el horchata. Claro, como el horchata, ok. Ok, muy bien. Ok, pero sin leche, ¿verdad? Claro, como el horchata sin leche. Aún más claro. Perfecto. Entonces, almorcemos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos las diferentes, sería las formas de decir cómo expresarse para hablar de cómo se siente uno. Entonces, tenemos, what's the matter? ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? También podemos decir, what's wrong? Entonces, what's the matter y what's wrong serían las dos formas de decirlo. Son sinónimos. What's the matter? What's wrong? ¿Ok? Y también tenemos, how are you and how do you feel? ¿Ok? How are you and how do you feel? ¿Ok? Entonces, ¿cómo estás y cómo te sientes? ¿Ok? Entonces, aquí tenemos what's the matter, what's wrong. ¿Qué te pasa? Decimos que esas dos significan ¿qué te pasa? Y luego, how are you and how do you feel? ¿Cómo estás? ¿Ok? Son diferentes formas de decir la misma cosa. ¿Cómo estás? How are you? How do you feel? ¿Y qué te pasa? What's the matter? What's wrong? ¿Ok? Y luego aquí tenemos, si dicen, what's the matter, what's wrong, ¿qué te pasa? Normalmente tienen que decir sus padecimientos, your illnesses, right? Entonces, ¿cuál es su enfermedad? A headache. I have a headache. I have a headache, ¿ok? Tengo un dolor de cabeza. I have a backache. I have a backache. Tengo un dolor de espalda. I have the flu. I have the flu. Tengo gripe, ¿ok? ¿Qué otra enfermedad pudiéramos agregar aquí? Alison, ¿qué otra enfermedad podríamos agregar? ¿Fiebre? ¿Fiebre? Ok. Síntomas. Sí, exacto, un síntoma. Sí, I have a fever. Fiebre es fever, so I have a fever. I have a fever. Ok, perfecto, muy bien. Muchas gracias, Alison. Te felicito. Ok, I have a fever. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? I have, ¿qué más? I have a sore throat. ¿A what? I have a sore throat. Ah, sore throat. Pensé que estás diciendo a turtle, una tortuga. Ok, sí, una tortuga. Sore throat. Ok, sí. Decía, ¿desde cuándo la tortuga es una enfermedad? Ok, entonces, I have a sore throat. Sometimes sounds... Yeah, sometimes sounds so weird. Right here. Yeah, it sounds so weird, yeah. Tengo una tortuga. Ok, a sore throat. Ok, perfecto. A sore throat, no una tortuga. Ok. Perfecto. Ok, muy bien. Entonces, have a sore throat. Tengo dolor de garganta, básicamente. Sore throat, dolor de garganta. Ok, dolor de garganta. Ok, I have a sore throat. O problemas con la garganta, básicamente. Ok, Evelyn. Conjuntivitis, en ese caso. Ok, conjuntivitis, ok. Let's see, how do you spell that? Let me look it up really quickly. I don't remember how to spell that, so just a second. Okay, conjunctivitis? Well, let me see. Conjunctivitis, yeah. Illnesses are very, they have a very different name, okay? Conjunctivitis. Okay, so it's muy similar, pero se pronuncia diferente también, okay? Entonces sería conjunctivitis, okay? Conjunctivitis. Conjunctivitis. Conjuntivitis, y creo que así se escribe en español, no sé. Ok, conjuntivitis, conjunctivitis. Ok. Entonces, bueno, ¿a quién le ha dado conjuntivitis estos días? Espero que nadie. I hope no one. Ok. Entonces, esta es una enfermedad muy, muy fea, la verdad, siento yo. Así que conjunctivitis es una enfermedad de los ojos, ¿no? Es de los ojos, ¿verdad? Ok, perfecto. Yeah. Sí, la verdad no soy un conocedor de enfermedades. Ok, no me gusta pensar en eso. Por eso no soy doctor. Ok, por eso soy maestro. Ok. Sí, yo la verdad veo sangre y me desmayo. I look at blood and I faint. Ok, entonces me desmayo. You.
Me desmayo. I mean. Sí, exacto. Justo como tú. Me desmayo sería I faint. Si tiro sangre, me desmayo. If I look at blood, I faint. Si miro sangre, me desmayo. Okay. Si miro sangre, me desmayo. If I look at blood, I faint. Okay, sí. Dame esos cinco. Give me high five. Okay. Perfecto. Okay, muy bien. Entonces decimos, what's the matter? O what's wrong? Decimos, I have a backache. I have a headache. I had the flu. I have a fever. I have a sore throat. I have conjunctivitis. Y muchas cosas más, ¿no? Entonces, conjunctivitis, conjuntivitis. Muy bien, entonces ese es what's the matter, what's wrong. ¿Qué te pasa? Decimos I have. Dicen lo que tienen. Pero si les preguntan how are you o how do you feel, no dicen I have. Dicen cómo se sienten. How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. ¿Ok? Entonces cuando yo les pregunté, por ejemplo, Elizabeth, how do you feel? I feel fine. You feel fine. Okay, yeah, that's better. Okay, but you say I feel. No van a decir fine. Digan I feel fine. Okay, great job. That was amazing. Okay, great job. Okay, okay. So I feel fine. Pero ustedes digan I feel okay. Suena mejor. I feel okay. Sí, porque fine es como que todos, ¿cómo se sienten? Fine, 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 fine. Es como que solo eso dicen. Okay. Hay muchas formas. I feel great. I feel okay. I feel so-so. I feel, I don't know. I feel like I can be like the best worker in my company. Okay. Pueden decir muchas cosas. Okay. Entonces, I feel homesick. ¿Qué decíamos que era homesick? Nostálgico. I feel homesick. Okay. Me siento nostálgico. Homesick. Me siento nostálgico. Perfecto. Nostálgico. I feel better, me siento mejor. Okay. I feel better, me siento mejor. Y I don't feel well, no me siento bien, ¿ok? Entonces, si ustedes sienten mal, se sienten enfermos, digan I don't feel well. ¿Ok? I don't feel well, no me siento bien. I don't feel well, ¿ok? Y si dicen también estoy enfermo, dicen I feel sick. Ok, me siento enfermo. Ok, I feel sick, me siento enfermo, ok. Entonces, veamos, probemos algunos, algunos casos. Katia Torres, how do you feel? How do you feel, Katia? I feel great. I feel great, ok. Great job, definitely, ok. Give an A plus. That was a great answer. Thank you for not saying I'm fine. Okay, awesome. Let's see what else. Marvin, what's wrong? What's wrong, Marvin? Hello. What's wrong? Yes, what's wrong? What's wrong? Just invent something. Invéntate una enfermedad. Okay. Para decirme, me duele el cuerpo. Okay. You say, I have a body pain. I have body pain. Tengo dolor de cuerpo. I have body pain. I have body pain. Tengo dolor de cuerpo. Okay, muy bien. Let's see. Okay, that was really great. Thank you very much, Mary. What about Brenda? Brenda, what's the matter? Hi. Hi, okay. What's the matter? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? I feel sick. Okay, you feel sick. Okay, me siento enferma, okay? Perfecto. I feel sick. I don't have fever. Only only flu. Okay, but I don't have fever, only not, the flu. It's not coronavirus. Coronavirus. Yeah, it's not coronavirus. I feel sick. I have coronavirus. Coronavirus. Yeah, coronavirus. Okay. So I feel coronavirus.
coronavirus. Okay, entonces decimos virus en español, en inglés decimos virus. Okay, coronavirus. So I feel sick, I have a fever, but I don't have coronavirus. Yes. I don't have coronavirus. Okay, perfecto. Muy bien. Okay, entonces creo que ya entendieron todos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos a Felipe, okay? Felipe, how are you? How are you, Felipe? Good. I'm okay, good. I'm good? I'm are good. Are you sure that's the right answer? No. I feel... I feel good. I feel good. I feel good. I feel good, sí. Okay. Yes. Se puede decir I'm good, pero eso ya sería informal, okay? Entonces, está bien. I'm good, I'm fine. Todas esas son oraciones, son respuestas que se las han enseñado y están perfectamente bien. Pero son muy informales. Lo formal sería I feel good. I feel fine. Que I feel, okay? No digan I'm good. Okay. Porque eso ya sería lo que dicen los principiantes. Ustedes están en el módulo 3. Tienen que decir cosas más avanzadas, ¿no? Entonces... Okay. No necesariamente tienen que decir el vocabulario más avanzado, complejo. Solo digan feel. Y ahí ya verán los profesores, las personas que lo escuchan, que ustedes sí saben inglés. ¿Ok? Entonces, en vez de decir I'm fine, digan I feel okay. I feel great. I feel awesome. ¿Ok? Me siento bien. Me siento mal. Y si sienten mal, solo díganlo. I don't feel well. No me siento bien. ¿Ok? I don't feel well. Ok, yo, aunque en este caso decir que no se sienten bien, yo sé que cuesta porque ustedes se están muriendo enfermos y ustedes dicen estoy bien. Ok, pero en este caso, cuando yo les pregunte, díganme si no se sienten bien también, ok. Así no los hago participar tanto. Ok, especialmente si tienen dolor de garganta o algo. Ok, aquí no hay problema en sentirse mal. Es más, hasta les voy a felicitar por decirme que no se sienten, que se sienten mal. Porque no muchos me dicen que sienten mal. I have a conjunctivitis. Conjunctivitis. Oh, you have conjunctivitis? Conjunctivitis. Really? ¿Estás diciendo la verdad? Yes. Oh, no. I'm so sorry, Allison. I'm truly sorry. Ok, lo siento mucho, sí. Eso es muy feo. It's very bad. Yes? What is the... Horrific. Awful. Awful, yes, horrific, yeah, horrific, terrible, awful. Son sinónimos. Terrible, awful, horrific, like terrible, miserable. Son básicamente sinónimos. Okay, me siento mal, terrible, miserable. Awful es mal. Okay, awful es mal, me siento mal, I feel awful. Okay, entonces ustedes no quieren decir I don't feel well porque se suena muy negativa. Decimos I feel awful, me siento muy mal. Okay, me siento muy mal. I feel awful. I feel terrible. Me siento terrible. I feel miserable. Me siento miserable. Okay. Okay. Entonces, I feel awful. I feel awful. Okay, perfecto. I mean, it's not perfect. No es perfecto, yo sé, pero inglés perfecto. No te enfermedad. Okay. Entonces, sí, sería I feel awful. Eso es lo que tienes que decir, Alison. Okay, I feel awful. That's great. Okay. Y luego tenemos, esos son adjetivos negativos, ¿ok? Negativos. ¿Cuáles son los adjetivos positivos? Fine, great, terrific, fantastic, ¿ok? Dígame algunos ejemplos de cómo utilizarían esto. Por ejemplo, vamos a ver. Sandra, ¿me escuchas? ¿Okay, Sandra? Hola. Hola, ok, perfecto. Dame un ejemplo de una frase utilizando fine. Utilizando fine. Fine. Sí, fine. Ok, I feel fine. I feel fine, great job. Yes, exactly. Okay. I feel fine, great job. A plus. Ok, entonces, okay. ¿Qué es lo que ya nunca me van a decir en estas clases? I'm fine. No me van a decir eso, porque eso es lo que dicen los principiantes que no saben inglés. Dicen, si quieres decir fine, perfecto. Pero digan, I feel fine. Fine. I feel fine. No van a decir, I'm fine. ¿Ok? Okay. I'm fine. Muy bien. Entonces, cada vez hagamos algo, vamos a jugar un juego muy divertido.
cada vez que entre ustedes, compañeros, que alguien que escuchen que alguien diga I'm fine, encierran su micrófono y díganle todos. Se dice I feel fine, ¿ok? Así que entre ustedes se van a estar ahí ayudando para que no digan eso de I'm fine, porque ese es mala, ya sería mal hábito, ya sería, ¿cómo se dice eso en español? Bueno, un mal hábito. Costumbre. Okay, mala maña. Mala maña, eso lo decimos en español, mala maña, the bad habit, ¿ok? Entonces se dice I feel fine, tienen que hablar más avanzado, ya está en el módulo 3, ¿ok? Entonces entre ustedes, compañeros, si escuchan que alguien diga I'm fine, ustedes tienen que decirla, se dice I feel fine, ¿ok? De esta manera todos van a tener bien pensado en lo que van a decir. Ok, perfecto. Especialmente William. William se los va a acabar. Entonces, tengan cuidado con William. Desde ya ahorita William está notando, poniendo en su celular y en todo, de que se los va a acabar. Así que mucho cuidadito. Yeah. Perfecto. Already on my notebook. Sí. Exacto. Ahí William ya estaba durmiendo, pero yo esto ya se despertó. Vale, perfecto. Entonces, I feel fine. Muy bien. I feel great. Esa es otra forma. I feel great. I feel terrific. I feel fantastic. ¿No? Ok. Entonces, esas son algunas frases. Vamos a ver una más con los positivos. Vamos a ver, Noria, could you give me a phrase with a positive adjective? ¿Una frase con adjetivos positivos? ¿Positivos? I feel terrific. Ok, great. I feel terrific. Terrific, recuerden que en inglés tiene un sentido muy, muy diferente al español. No es terrífico, ¿ok? O terrorífico. Terrorífico creo que sería en español. Terrorífico. No es terrific, ¿ok? Horrific. Eso sería terrorífico. Horrific, ¿ok? Pero terrific significa maravilloso. ¿Ok? That's terrific. Eso es maravilloso. I feel terrific. Me siento súper bien. Me siento de maravilla. ¿Ok? Entonces decimos, I feel terrific. Me siento de maravilla. Me siento de maravilla. Terrific. Ok, perfecto. De mañana. Terrific. De maravilla. De maravilla. Así que se sienten de maravilla, pero tampoco la mujer maravilla. Ok, no van a decir las chicas ahí, me siento como la mujer maravilla. Ok, I feel terrific. Ok, aunque se pueden acordar de eso, pero no digan Wonder Woman, digan I feel terrific, me siento de maravilla. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Okay. No question. No questions, ok, perfect. All right, so let's move on, shall we? So, básicamente aquí en el video lo que pueden ver es de que la frase es, bueno, la estructura es subject, que sería sujeto, plus have, plus noun, ¿ok? I have a headache. I have a backache. I have the flu. Bastante sencillo. Y luego tenemos el subject, feel, plus adjective. I feel sick. I feel awful. I don't feel well, ¿ok? Es el subject, plus feel, plus adjective, ¿ok? Entonces aquí luego tenemos I feel awful, I feel terrific, fantastic, y utilizan cualquier adjetivo positivo o negativo, ¿ok? Así que pueden ocuparlo ya sea positivo o negativo. Muy bien. Entonces esto sería esto del noun plus feel, el have plus noun y el feel plus adjective. Muy sencillo. Así que ahora ya pueden hacer este ejercicio, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden consultar en el grupo o me pueden consultar directamente, ¿ok? Hagamos este solamente, la número 4. ¿Ok? Entonces, la número 4. En ese caso, ¿cuál es el problema de ella? Esperen, vamos a ver, ¿ok? Quiero ver las instrucciones. Se dice, oh, escuche las conversaciones, ¿ok? Entonces, conversación 4. Veamos la conversación 4. Ok, denme un segundo. Voy a tener que volver a compartir la pantalla porque esto no se escucha. Ok, perfecto. Entonces, escuchemos y al parecer, ¿no funciona? Bueno, ¿quiénes ya hicieron este ejercicio? ¿Nadie? Vaya, les pregunto si quienes hicieron este ejercicio porque al parecer, si la plataforma está raro, es de este módulo. ¿Ok? Entonces, ok, just a second.
Ok. La plataforma está rara en este módulo y algunos videos y cosas así no funcionan bien. Entonces, en este caso, ustedes no le pueden reproducir este audio si lo ponen acá. En celular no se da, pero en computadora no sirve. Tienen que irse aquí. Si hay algunas cosas que no funcionan, tienen que irse a esta flechita y los manda a otra pestaña. Aquí sí pueden escuchar el audio, ¿ok? Y vamos a ver. ¿Escuchan algo o no? Here, have some ice cream, Jeffrey. Oh, I love ice cream, but I can't eat any cold food. Why not? I have a really bad toothache. Oh, I'm sorry. Where did these people hurt? Four. Okay, la cuatro, queremos. Oh. What's wrong? I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Finish typing your homework later. Okay, vamos a escuchar esa parte. And my wrists are sore. I have really sore eyes, and my wrists are sore too. Well, take a break, Marta. Okay, entonces, ¿qué es lo que le sucede a Marta? What's wrong with Marta? ¿Quién escuchó? She got a problem with her eyes. Yeah, with the eyes. Sore eyes and sore wrists. Okay, entonces, she has sore eyes and sore wrist. Ok, entonces tiene ojos cansados y también las muñecas cansadas. Tiene doloridas. Ok, entonces sería, ¿qué es lo que tiene ella mal? Tiene los ojos y la muñeca. Ok, digamos si está bien. Bueno, pongamos cualquier cosa. Aquí no importa. Vamos a ver que, si se puede submit. Y sí, está perfecto, ok. Entonces, en este caso, sería, tiene problemas con la muñeca y los ojos. Tiene vista cansada, sería, sore eyes, sería vista cansada. ¿Okay? Sore eyes, sería vista cansada. Y sore wrist, sería, ¿cómo se dice cuando le duele la muñeca a uno? Muñeca cansada, no creo que se diga. ¿Ok? ¿Quién sabe cómo se dice sore wrist cuando le duele la muñeca? De tanto escribir. Normalmente alguien dice, me duelen los puños o algo. Me duelen los puños, ok, me duelen los puños. Ajá. Me duelen los puños. Sí, creo que sería lo más, lo mejor traducido, ¿no? Entonces, me duelen los puños, ok. Entonces, sore wrist, me duelen los puños o me duelen las muñecas, ok. Perfecto. Tengo dolor de muñeca. Yeah, that's a good one, yeah. Tengo dolor de muñeca. Okay. Y recuerden, muñeca, no del juguete, ¿no? No van a decir, tengo dolor de muñeca y le duele la muñeca el juguete, sino que la parte de la mano. ¿Ok? Entonces, esa sería la aparece y dice, I have a sword dolls. A sword doll, sí, no van a decir, I got a sword doll, una muñeca de juguete, ¿no? I have a sword, sería wrist, no sería sword doll. Una muñeca dolorida, eso no existe. ¿Ok? Entonces no sé si dónde se lo va a inventar, así que nunca digan I have a sore doll, digan a sore wrist, ¿ok? Una muñeca de mano mala, ¿ok? Perfecto, entonces hasta aquí que llegaríamos porque ya son 58 minutos, pero vamos a leer qué aprenderemos la próxima clase, ¿ok? Así que ¿quién me quiere leer lo que aprenderemos la próxima clase que sería mañana? Me. Ok, perfecto. By the end of this class, you will learn the names of common medication for health problems. Ok. Wow. Los nombres de medicamentos comunes para problemas de salud, ok. Pero no creo que nos digan el nombre de la vacuna del coronavirus. Así que no esperen eso. Ok, esto es para fiebres normales. Ok, common medications. ¿Cuál creen que es la medicación común que les van a decir? Acetaminofén, ibuprofeno, ok. Aspirina, como dicen en los memes, también paracetamol. Ok, todo paracetamol. Entonces, esa semana vamos a hacer los medicamentos que vamos a aprender, ok. Así que, pero coronavirus todavía no hay, así que sí, no vamos a aprender eso. Así que, otra cosa, de nuevo, así para concientizar a la gente, tengan mucho cuidado. Porque no sé si vieron en las noticias ya de que las personas que se curan, se pueden curar, pero siguen infectando a la gente. Porque mantienen el virus transportado en sus cuerpos. Así que uno puede decir, pero nadie se muere.
solo son 2% de probabilidad de que se mueran y normalmente son personas mayores o niños. Pero entonces probablemente no se, no se va a morir uno. Pero van a seguir contagiando a la gente. Por decir algo como comercial, hay dos tipos de virus, el L y el S. El L es el más grave, pero no se propaga tanto. El S es más débil, pero aunque ya se haya curado, le puede volver a dar. Sí, exacto. Entonces, sí, cuídense mucho, chicos, ¿ok? Aprovechen ahorita a descansar también los que puedan. No besen mucho a la novia. Sí, exacto, sí, exacto. No los dejen salir al novio o a la novia, especialmente si va a algún lugar. Ahí literalmente le tienen que decir, no vayas a fiestas. Ahí sí pueden decirle eso. Entonces, pero no ahí hay la pueden... donde hacer fiestas. Ajá, no hay donde hacer fiestas, exacto. Pero siempre hay gente que no entiende, ¿verdad? Siempre es gente que va, siempre fiesta. Le dicen, no haga fiestas, lo primero que va a hacer. Entonces, pongan atención a lo que les diga el gobierno, ¿no? Probablemente muchos dicen de que es una locura, que ahorita no hay coronavirus, no hay que preocuparse, pero sí. No drink corona. Sí, entonces don't drink corona. Okay. Don't drink corona, no, tampoco tomen cerveza corona. Ok, eso no les va a ayudar. Entonces, cuídense mucho, chicos, aprovechen que las clases son en línea y no se van a contagiar. Y pues, como les digo, probablemente en un futuro, pues, muy cercano, hasta cancelen ya todas las oficinas, las cierran también, no solo las personas mayores. Así que tendrán mucho tiempo para aprender inglés. Ok, así que van a poder trabajar en la plataforma muy pronto. Okay. Para la próxima semana, creo que si cierran las oficinas, las empresas, ya van a tener completo los cinco secciones. Ok, perfecto. I start today. Oh, ok, hoy empezaste. Ok, that's great. Yeah. Ok, perfecto, William. I have a 1 week free. Oh, ok, 1 week free, ok. Tienes una semana libre, ok, muy bien. Exacto, entonces puedes dedicarte al inglés. Ok, entonces, ¿alguna pregunta final antes de terminar nuestra clase? Ya sé por qué te estaba ladrando. Ok, que no tenga que ver con caninos, ok. Siente el coronavirus, el perro. Sí, el coronavirus, ya tiene el coronavirus, exacto. Ok, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta de lo que aprendimos hoy? ¿Antes de terminar la clase? Todo bien. Todo bien. Ok, perfecto. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Cómo se escuchó el audio de esta clase? ¿Se escuchó bien? Porque es primera vez que ocupo este micrófono así en clases en línea. Normalmente lo utilizo para hacer videos de YouTube y todo eso, pero... ¿Sí? Se escuchó bien. Yo igual lo escuché. Yo lo escuché igual. Okay. La verdad igual que... como las otras clases. Ok, muy bien. Es que lo que pasa es que este micrófono también ya no sirve, a saber qué le pasó. Le agarró falso y pues... Él también era de buena calidad, entonces... Corona. Ok, sí, le dio el coronavirus, sí. Por un momento se escuchaba como el eco. Se escuchaba como eco. Ok, perfecto. Yo lo escuché perfectamente bien. Nunca me ha fallado con su audio. Ok, ¿con cuál se escuchaba eco? ¿Con este o con este viejito? Yo con los dos lo he escuchado bien siempre. Con los dos. Yo igual. ¿Con los dos me he escuchado eco? No noté la diferencia. No, al contrario. ¿Con cuál se notaba un eco? Con los dos. ¿La vez pasada? Igual. Ajá. Okay, y ahora perfecto. Igual, pero al principio, yo de lleno. Ok, muy bien. Entonces creo que es cuando uno se conecta aquí, como son varias personas que se van conectando, probablemente ahí es que se escucha el eco, ¿no? Porque por la falta de conexión a internet o algo así, que se vuelve lento. Y especialmente porque hoy yo tengo internet activo, ¿verdad? Entonces el internet activo ha estado re malísimo hoy. Así que por eso también es eso malísimo. Afecta. Entonces probablemente eso afecte también. Pero pues me alegra de que pues me escuchen bien. Siempre que me digan que escuchen un eco o algo así, díganme por favor para que así arregle el audio y no estén de vaya a escucharme mal, ¿verdad? Porque un estudiante literalmente me dijo ayer, Manuel, te escuchas un gran eco y te cambia la voz con este micrófono. Y luego probé y todo y sí, ya no funciona. Así que pues estaré ocupando por el momento y pues espero que puedan escucharme siempre mi voz clara, de manera clara y pues no tengan problema de escucharme. Y pues sí, pues me alegro que todo haya salido bien esta clase, así que estaré ocupándolo por las clases siguientes. Pues muchas gracias chicos por su tiempo, espero que les haya gustado la clase y pues terminamos la clase con esto.
pueden irse a dormir ya. Okay. Cuídense, no tomen mucho cerveza Corona. ¿Ok? No. Perfecto. Incluso no, hay una leche que se llama Coronado. ¿Ok? Entonces tampoco. Creo que ahora todos le están poniendo coronavirus. Tampoco. Todos le están poniendo coronavirus. Al Shopping World tampoco hay que ir. Uh-huh, sí, exacto. Entonces cuídense mucho, no se vayan a enfermar. Y sí, tomen en serio las indicaciones del gobierno. ¿Ok? Entonces, chicos, have a great night. And it was a pleasure to teach you today, okay? See you next time. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Take care. Good night. Bye-bye. God bless you.